Hola, buenas noches. Estamos iniciando transmisiones este lunes 8 de enero. Buenas noches a todos los que se están enlazando aquí a través de la página de Facebook Live de Genaro Villamil, de la revista Proceso. Espero que hayan iniciado bien la semana. Vamos a tocar un tema que hoy prácticamente ocupó toda la agenda de esta mañana, del inicio de semana y que va a abrir o está abriendo un flanco mucho más conflictivo y mucho más increíble de lo que nosotros hubiéramos imaginado. Si ustedes recordarán, el el 21 de diciembre pasado, en vísperas de la Navidad, en Chihuahua se dio la orden de aprehensión contra un señor... Ex senador, exdiputado priista llamado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, que fue secretario de Organización, secretario adjunto, más bien, secretario general adjunto del Partido Revolucionario Institucional durante la dirigencia de Manio Fabio Beltrones. Alejandro Gutiérrez, de Coahuila, empresario, nieto de un expresidente, Eulalio Gutiérrez, es acusado. Eh, por haber participado en una triangulación de fondos o en un desvío de fondos de por lo menos 250 millones de pesos que se hizo desde Chihuahua a otras entidades para desviar fondos del presupuesto federal a las campañas priistas. Obviamente el caso de Alejandro Gutiérrez pues despertó los focos de alarma porque entre los otros implicados podría estar el propio Mario Fabio Beltrones, uno de los dirigentes priistas de mayor tra trayectoria, uno de los eh, políticos además que tienen una leyenda ya encima y que bueno, pues se podría considerar que podría ser una venganza de alguno de los grupos que están en la disputa por la sucesión. Pero el caso fue escalando muy rápido y escaló mucho más rápido. Y no se quedó, obviamente, en el asunto de eh, la exdirigencia nacional del PRI, sino que llegó ya el día de hoy al gobierno de Enrique Peña Nieto, a la Secretaría de Hacienda y, por supuesto, el gobernador Javier Corral del, del PAN, ex senador, ex diputado, un panista que se ha caracterizado por su independencia en muchas batallas que dio contra la ley Televisa, contra el monopolio de telecomunicaciones y de comunicación en México, ahora está encabezando una batalla, una de las más duras, que es la batalla contra lo que él llama el pacto de impunidad. Es decir, investigar a través de la Fiscalía General de Chihuahua a la red de triangulación financiera, de peculado electoral que se cometió durante el gobierno de su antecesor césar duarte lo que llama la atención de la conferencia de prensa que eh, realizó hoy el senador javier corral no es solamente por pues, los datos que ya conocíamos de la investigación que está en curso que no, que no está terminada que puede tener muchas ramificaciones y que evidentemente no eh, se agota nada más en Chihuahua. Aprovecho para eh, comentar y saludar a los que se están uniendo, me comentan que ya se amparó Beltrones, efectivamente el día de hoy, eh, Manlio Fabio Beltrones dio a conocer que solicitó un amparo ante un juez federal, ante la posibilidad de ser llamado a declarar o de ser detenido y también de tener eh, conocimiento y acceso al expediente pero el tema del día de hoy no fue Manlio Fabio, el tema del día de hoy en la conferencia de eh, Javier Corral, fue la presión del gobierno de Enrique Peña Nieto para que dejara de investigar la Fiscalía General de Chihuahua, o si no, le recortaban los presupuestos o los recursos del presupuesto federal para partidas indispensables, como el ramo 33 y, y otras partidas de eh, destinadas a eh, servicios y desarrollo social, es decir, Usar el presupuesto público como un arma política de presión. Fue la denuncia de eh, Javier Corral. Pero además lo dijo con pelos y señales y con nombres. Él señaló que hubo una reunión en diciembre, eh, a mediados de diciembre, obviamente antes de que se conociera el caso de la detención de Alejandro Gutiérrez, por eso es importante la línea del tiempo. Eh, y después de la detención hubo otra reunión, ya esta el 4 de enero, jueves 4 de enero, hay algunas versiones que decían eh, viernes, no, fue el jueves 4 de enero, a las 6 de la tarde, en el despacho del secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el que sustituyó a José Antonio Mid, eh, donde estuvo también presente Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos, el procurador fiscal Max Diener y el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario, Isaac Gamboa Lozano. Por parte del gobierno del Estado de Chihuahua, además del propio Javier Corral, estuvieron Gustavo Madero, eh, coordinador ejecutivo del gabinete, ex líder nacional del PAN, y Arturo Fuentes Vélez, el secretario de Hacienda de Chihuahua. Y textual, dijo Javier Corral, ahí nos fue informado que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo, pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios, explicó el propio Javier Corral en la conferencia. Estamos conscientes, dijo Javier Corral, que hemos tocado el modus operandi de la corrupción política en México, de que toda la nación habla, con la diferencia de que nosotros, lo hemos acreditado técnica y documentadamente. Y dio los datos sobre el proceso que están llevando contra eh, Alejandro Gutiérrez, diciendo que hay 39 eh, procesos penales iniciados, 30 órdenes de aprehensión libradas por los tribunales. Diez de esas órdenes de aprehensión han sido libradas contra el exgobernador priista César Duarte, que está prófugo. Y le reclamó Javier Corral por tercera vez a la Procuraduría General de la República, que no haya solicitado la extradición de César Duarte. Y señaló que nadie venga a decirnos ahora que estamos enderezando investigaciones con fines electorales o desde la estrategia de campaña. En la conferencia, por supuesto, también le preguntaron del de caso de, de Manuel Fabio Beltrones. Él lo único que dijo es que no podía revelar eh, partes del expediente que. Forman parte de la secrecía de la investigación. Que hasta el día de hoy el ex dirigente nacional del PI no estaba implicado y que tenía conocimiento de que el viernes pasado, es decir, el viernes eh, 5 de enero, ahora sí, ya Beltrones había solicitado a través de un juez federal eh, las, eh, pues las solicitudes de amparo. El punto aquí no fue solamente la conferencia, sino la respuesta de la Secretaría de Hacienda negando que hubiera cualquier presión, eh, emitió un comunicado a la Secretaría de Hacienda donde eh, numera las participaciones eh, de lo que le ha correspondido por parte de la Federación a Chihuahua, pero no mencionó nada sobre los 700 millones de pesos que están dentro del ramo fortalecimiento financiero libre. Eh, tampoco el programa de desarrollo regional por 44.7 millones de pesos, que tampoco se les han entregado, del programa Fortalece de 20.4 millones de pesos, y del programa Fortalecimiento Financiero de Inversión, que representa una cantidad de 35.3 millones de pesos. En total, en total lo que está eh, señalando el comunicado del gobierno de Chihuahua. Es que no son otros, 700 millones, son 800.4 millones de pesos los que la Federación les está negando al eh, erario de Chihuahua en represalia por la investigación. Dice: los convenios se firmaron el 14 de diciembre pasado, pero de ellos solo Fortalece se recibió. Fortalece es por 20.4 millones, por lo cual quedaron pendientes 780 millones. Del resto de los ingresos descritos por la Secretaría de Hacienda, cabe señalar que son conceptos de participaciones que estaban contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el año 2017, por lo que no corresponden a los convenios antes mencionados. Todo hubiera estado eh, hasta aquí, digamos, completo: la versión de la Secretaría de Hacienda, la versión del Gobierno de Chihuahua, la respuesta del Gobierno de Chihuahua al comunicado de la Secretaría de Hacienda, pero. El asunto ya escaló porque el propio presidente Enrique Peña Nieto pues, salió a mencionar el asunto después de que la Secretaría de Hacienda ya había emitido un comunicado y en, un, en el hangar presidencial, en una conferencia de prensa, Enrique Peña Nieto dijo que, que claramente la Secretaría de Hacienda hizo públicos publicando lo público, así, pues, así habla el señor Peña Nieto, y en una parte de su respuesta improvisada, dijo que no reconozco ni acuso recibo de los actos que dijo el gobierno de Chihuahua, es decir, no sé qué actos, si los actos de la reunión del jueves, del jueves 4 de enero, si los actos de la disminución del presupuesto, eh, dijo que de ninguna manera, ¿ustedes cómo van a creer que un gobernante priista utilice la Secretaría de Hacienda para presionar a los gobernadores? Eso no existe. Eso está solo en su imaginación, hubiera dicho el presidente Enrique Peña Nieto. Pero además, pues no se contuvo y dijo que pues, la conferencia de prensa que dio eh, Javier Corral eh, más parecía un acto político, porque, eh, y parecía un acto partidario. A ver, por supuesto que es un acto político el reclamo de un gobernador eh, al gobierno federal el que no se le y aquí están unos perros ladrando, espero que no sean los perros que... Ven, Anastasia, vamos a aclarar esto. Por supuesto que es un acto político que un gobernador le reproche y le reclame públicamente a la Secretaría de Hacienda y al gobierno federal que retengan los recursos federales que no son propiedad del secretario de Hacienda ni del señor Enrique Peña Nieto, del presidente. Son recursos públicos de todos de la federación pero ojo él dice que parecía un acto partidario señor Peña Nieto se ha dado cuenta usted que encabeza todos los días actos de apoyo al PRI y a su candidato José Antonio Mid que le que está viendo la, la paja en el ojo corral o en el corral ajeno y no la viga en el propio Evidentemente en el acto de Javier Corral habían muchas personalidades, desde la escritora Denise Dresser hasta Jorge Castañeda, el ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto, que fue cesado de manera fulminante en, por la PGR, por investigar justamente el caso de César Duarte y el de Odebrecht, entre otros. También estuvieron líderes del Senado, del PRD y del PAN. Estuvo Santiago Krill, estuvo... Eh, también eh, dirigentes o líderes eh, sociales como Clara Hussinman o como Mariclera Costa, en fin, eh, incluso el ex eh, dirigente nacional del PRD, Agustín Basabe. Eh, pero aquí el punto no es, eh, o sea, ¿qué es lo que le molestó a Peña Nieto? ¿Que eh, estuviera acompañado Corral o lo que dijo Corral? Ya no entendí muy bien la respuesta de Peña Nieto. Si no reconoce ni acusa recibo, simple y sencillamente pues, debe dar la orden de que se liberen esos recursos. La mejor manera de desmentir lo que está diciendo Javier Corral pues es que la Secretaría de Hacienda informe qué pasó con esos 780 millones de pesos que acordaron dar en el 14 de diciembre. Es eh, pues, lo lógico, ¿no? Pero si nos vamos a ir a, una, a, un, a un debate entre. ¿Quién tiene la razón, si Javier Corral o Enrique Peña Nieto? Pues evidentemente lo que vamos a ver es una campaña de los medios presidenciales o los medios pagados por la presidencia, como ya recordó el New York Times, eh, impresos electrónicos, digitales, en contra de Javier Corral y del gobierno de Chihuahua. Y lo peor es que se siembre la violencia en Chihuahua, como ha estado sucediendo en los últimos días, sobre todo en Ciudad Juárez. Donde hay un repunte de la violencia que tiene que ver con delitos federales, como es el crimen organizado. Aquí no estoy yo excluyendo la responsabilidad del gobernador Javier Corral en la seguridad pública de su entidad. Chihuahua vive una crisis de seguridad pública que no tiene que ver necesariamente con el cambio de un logo partidista a otro logo partidista, sino con la recomposición de las mafias en Chihuahua. Y. El punto clave aquí es si la Secretaría de Hacienda está utilizando el presupuesto de todos, el presupuesto federal, para someter a un gobierno. Entonces, estamos aquí ante tres batallas. Uno es la batalla por la investigación contra la corrupción, que no solamente se agota en Chihuahua. Recordemos que el expediente original habla de 250 millones de pesos que también se desviaron de el presupuesto de veracruz gobernado entonces por javier duarte el otro duarte de tamaulipas gobernado entonces por egidio torres cantú y de chihuahua dos ante un problema de respeto al federalismo y de autonomía de las entidades frente a la centralización o al centralismo es una batalla que han dado varios gobernadores de otros signos en la, en la ciudad de méxico los ex jefes de gobierno del de PRD, hasta antes de que llegara Mancera, que se lleva muy bien con la federación, se dieron esas batallas. Bueno, todavía hasta incluso Mancera eh, reclamó que se le hayan recortado eh, recursos públicos a la Ciudad de México. Y Teres, estamos también ante la intervención directa del titular del Ejecutivo Federal en una investigación ministerial que debería ser ajena a la presión de presidente de la República. Entonces, ¿está confirmando Peña Nieto la acusación de Javier Corral o está sacando las manos para que en realidad la PGR y la Fiscalía General de Chihuahua investiguen a fondo? Eso es lo que está aquí en juego. Eh, me dice, esto va para un pacto con Anaya como posible candidato oficial. Eh, no lo sé. Eh, especular en, estas, en estos terrenos, pues es ser como igual de claridoso como el señor Enrique Peña Nieto, que dice que la Secretaría de Hacienda hizo público lo que públicamente ya es público. O sea, no. Aquí lo que hay que observar es si realmente se retuvieron esos recursos, qué se dijo en esa reunión del 4 de enero, qué dijeron los representantes de la Secretaría de Hacienda, el señor González Anaya, y eh, los otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En fin... Eh, creo que este asunto va a dar para más. Eh, no quiero extenderme mucho, les agradezco sus comentarios. Eh, y por supuesto que de lo que pase con el expediente de César Duarte en Chihuahua, vamos a saber lo que puede pasar con el expediente de Javier Duarte en Veracruz, en donde seguramente Miguel Ángel Yunes tuvo que negociar. Ah, bueno, a ver, acordémonos, ahorita ya me acabo de acordar. Cuando Miguel Ángel Yunes amedrentó y dijo que iba a revelar secretos que iban a sembrar el sistema político, si César Duarte no era detenido. Bueno, fue detenido, pero no en su entidad, se fugó. Pero Yunes nunca reveló los secretos que iban a simbrar, porque además Yunes forma parte de esos secretos, fue ex funcionario priista, ex legislador priista, eh, Sabe perfectamente cómo se manejan las cañerías. Y hasta ahora no sabemos toda la red de Javier Duarte. Ya el señor Antonio Mil dice que, que está muy triste y muy dolido por la traición de César Duarte. Señor, usted debió haberlo investigado como secretario de Hacienda, no sentirse dolido. Ese tipo de demagogias baratas son las que quieren los periodistas que se manejen frente a los expedientes también muy claros como el de Roberto Borge, que no está siendo acusado por delitos electorales en los cuales también están implicadas la Secretaría de Finanzas Estatal de Quintana Roo, la Secretaría eh, de Hacienda y, por supuesto, el ex candidato del PRI a la gubernatura, Mauricio Góngora. Por eso es importante este debate que se está generando y eh, por eso creo que es necesario documentarlo y compartirlo. Muchas gracias. Buenas noches, pasen muy buena semana que apenas el 2018 inicia. Gracias.